Título de esta charla es la buena vida y la buena muerte. Yo voy a hablar. A, a, a mí me gusta más el tema de la buena vida, pero y, y a Griffiths también, según me acaba de decir. Pero de todos modos, como yo soy yo soy muy obediente y, y y ha sido Victoria la que me ha digamos invitado a venir aquí. Pues eh, eh, voy a hablar sobre todo de la buena muerte. Bien, la vida en general pues no siempre es igual. O sea, hay unas tendencias así un poco bien pensantes, y un, al mismo tiempo que un tanto absurdas, a decir que todo es igual y que, entre otras cosas, pues todos los seres humanos, todos tal, todas las vidas, pues no. Las vidas pueden ser muy buenas, buenas, regulares, malas y muy malas. Cuando nos preguntan, eh, bueno, ¿y qué, qué, qué tal? O ¿Cómo te va? O ¿Cómo te va la vida? A veces respondemos: Pues ya ves, vamos tirando. Ese vamos tirando significa una posición un poco neutral, o significa pues regular. Pero no siempre decimos vamos tirando. A veces estamos pletóricos, exultantes, decimos: Fantástico, esto es realmente que me salgo. Y, y otras veces al revés: Pues estamos deprimidos, tristes, preocupados, en fin. O sea que la vida pues puede, puede, tener, puede ser más o, menos, más o menos buena. El que tengamos salud, compañía, conocimientos, bienes externos, placeres y satisfacciones por el cumplimiento de nuestras metas más importantes depende en parte de nuestra propia conducta intencional, de nuestra racionalidad y en parte también depende de la suerte que tengamos. ¿En qué consiste la buena vida? Según Aristóteles, la buena vida abarca todas esas cosas, pero no en un momento solo, sino durante mucho tiempo, porque como Aristóteles recalca, una sola golondrina no hace verano, es decir, no basta con que lo pasemos bien en un momento para poder decir que nuestra vida pues es eh, es buena o para que nos sentamos felices. La buena vida en efecto conduce a la felicidad, que en griego se llama eudaimonía, que significa literalmente el tener un buen daimon. Y el daimon es, bueno, una traducción posible, pero mala en este caso es un demonio que todos llevamos dentro. Pero significa, por un lado, las tendencias y, y, y en fin... Y, en definitiva, todo lo que llevamos dentro, incluidas pues, nuestras tendencias, nuestra cultura, nuestros genes, etc. Pero también tiene, implica un factor de suerte. O sea, lo buena que sea nuestra vida depende, por un lado, de lo en fin, buenos o inteligentes o racionales que seamos nosotros, pero también depende de la suerte que tengamos. Y por eso el daimon, uno de los significados que tiene en griego, es el significado de buena suerte. Y entonces la eudaimonía, la felicidad, pues incluye también un factor de suerte. La felicidad, según Aristóteles, sería aquello que todos en último término perseguimos, aunque no todos persigamos lo mismo. Así, el mismo Aristóteles menciona que hay diferentes tipos de vida, de buena vi diferentes ideales de buena vida, entre ellos la vida dedicada al placer, a la que llama bios apolaústicos, la vida centrada en ganar dinero, bios crematísticos, la vida en búsqueda del poder y de los honores, bios políticos, y finalmente la vida contemplativa, bios teoréticos. Esta última, la contemplativa, para los que sean capaces de practicarla, ofrece las mejores expectativas de felicidad, según Aristóteles, a condición de que sea acompañada de cierto nivel de salud y bienestar. Bueno, ya no les voy a citar más a Aristóteles ni voy a hablar más de la buena vida. Lo único que voy a, eh, que voy a decir es que un ingrediente fundamental de la buena vida es la buena muerte. Naturalmente, otro ingrediente fundamentalísimo de la buena vida, pues es el buen nacimiento. Pero es que sobre el buen nacimiento no podemos nosotros hacer nada. El buen nacimiento se nos escapa completamente. Nadie nos pregunta cómo queremos nacer. Sin embargo, la muerte no se nos escapa. Se nos puede preguntar cómo queremos morir. A diferencia de la vida en sentido biológico, que es un fenómeno natural. La vida en sentido biográfico es una obra de arte. Cada uno de nosotros es el artista de su vida, el autor de su biografía, el director de su propia película. El arte siempre está sometido a constreñimientos y el arte de vivir empieza con pie forzado. Cuando uno se pone a redactar el guión de su vida, se encuentra con que el primer y decisivo capítulo ya está escrito. Y no se puede borrar. A uno solo le queda continuar la novela, cosa que hacemos mientras vivimos, como Ortega y Gasset subrayó repetidamente. Aunque no, no nos es dado redactar el primer capítulo, a veces podemos escribir el último. Ya que no podemos elegir cómo nacer, al menos podemos elegir cómo morir, a no ser que la muerte se nos adelante y desbarate nuestros planes. Con frecuencia el zarpazo de la muerte nos sorprende con la pluma en la mano, antes de que nosotros queramos morir. El libro de nuestra vida queda truncado, la película se acaba bruscamente, el final no es nuestro, nos sobreviene como un accidente externo sin que nosotros tengamos arte ni parte en el asunto. Otras veces los demás, los legisladores, jueces, obispos, burócratas, médicos, Irrumpen en la filmación de los últimos planos, nos apartan de la dirección de la película y la alargan contra nuestra voluntad con escenas inacabables de miseria, agonía y dolor que no estaban en el guión. Pisotean nuestra autonomía y convierten lo que podría haber sido una obra de arte en un bodrio lamentable. Por desgracia, y como ha señalado Nuland, la mayoría de la gente no muere del modo como elegiría morir. El ideal del hombre o la mujer libre consiste en tomar el mando y asumir la autoría de su vida y de su muerte, en decidir el punto final, en elegir el día y la hora de nuestra muerte y el dónde y el cómo morir. Que nuestra muerte sea la muerte inventada y elegida por nosotros, nuestra muerte propia. Como pedía el poeta alemán Rilke, oh Señor, dale a cada uno su muerte propia. Todo lo que vive muere, y sería necio pretender escapar a esta ley universal. Por eso cantaba el poeta Píndaro, no aspires, oh alma mía, a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible. El ideal posible no es la inmortalidad, sino la buena muerte, buena dentro de lo que cabe, claro. La muerte elegida, la muerte sin dolor y sin angustia, primero narcótico, narcótico y luego inyección letal, bien pensada y preparada, rodeados de nuestras personas queridas y asistidos por un médico competente y servicial. La muerte mejor, la más deseable, la más acorde con la autonomía humana, es el suicidio racional, sereno y asistido. <coughs> Como sabía Séneca, cita, lo que importa es lo buena que sea tu vida, no cuán larga sea, y muchas veces que sea buena depende de que no sea larga. Sopesar bondad y longitud de nuestra vida no es tema baladí. Según Albert Camus, cita, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el del suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida, es responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Todo lo que decía Camille. Yo no estaría de acuerdo, es un poco exagerado, pero bueno. Esta cuestión tiene una respuesta distinta en cada caso, que solo el interesado puede dar. Solo uno mismo es competente para juzgar si su propia vida vale o no la pena de ser vivida a partir de cierto punto. ¿Quién osaría decidir por otro? Quién nos haría privarnos de nuestro último derecho y conculcar nuestra última voluntad? Aquí no estamos hablando de las fugaces depresiones de los adolescentes, que a veces atraviesan etapas de extrema labilidad y turbulencia, en las que no saben lo que quieren y en las que cualquier contratiempo, desde una mala nota en el colegio hasta un primerizo desengaño amoroso, puede conducir a morbosas y absurdas ideas de suicidio que enseguida se pasan. Tampoco nos referimos a las pasajeras ventoleras de desánimo o cobardía ante dificultades superables y todavía menos a las posibles conspiraciones de herederos sin escrúpulos para abreviar su codiciosa espera. Aquí hablamos de los casos de personas maduras y estables, confrontadas a problemas físicos tremendos e irreversibles que les impiden llevar una vida que en su opinión valga la pena de ser vivida. Casos, por ejemplo, como aquel famoso que hubo hace unos años, que ustedes recordarán, los que tengan por lo menos una cierta edad, de Ramón San Pedro en Galicia. Cuando las instituciones y las leyes nos ningunean en tan grave trance, solo nos puede salvar el amor, la ayuda de una mano amiga y desinteresada. El Oscar a la mejor película extranjera de 2004, además de un montón de premios Goya, galardonaron a una película que celebraba la eutanasia por amor, que se titulaba Mar adentro de Alejandro Amenábar, basada además en hechos reales. Javier Bardem recreaba el drama del tetrapléjico gallego Ramón San Pedro, al que un accidente dejó inmovilizado y que quería morir. Como nadie se atrevía a ayudarle. Pasó los cinco últimos años de su vida batallando inútilmente en los tribunales en busca de una autorización legal para morir dignamente y para que alguien pudiera ayudarle sin exponerse a ser luego perseguido. La historia acababa bien, pues una mujer buena y sencilla, Ramona Maneiro, en la película Rosa, se enamoraba de él y cumplía su voluntad suministrándole el veneno. Los premios Oscar a la mejor película y al mejor director de ese mismo año recayeron en otra película que también planteaba el tema del suicidio asistido, Million Dollar Baby, de Clint Eastwood. Maggie quería llegar a ser campeona de boxeo y cuando estaba a punto de conseguirlo sufrió un feroz ataque que la dejó tetraplégica, con la columna deshecha y la pierna amputada. Esa muerte en vida, mantenida artificialmente, ya no tenía sentido para ella que solo deseaba morir de verdad y lo deseaba con toda su alma. Aunque ella misma no podía moverse, al final obtenía la eutanasia de la mano de Frankie, su entrenador, el único que la quería y la respetaba, el único dispuesto a correr riesgos para que la voluntad de Maggie se cumpliera. En la antigüedad clásica, la muerte voluntaria o suicidio se consideraba especialmente noble y la más propia del sabio. Tanto Sócrates como Séneca eligieron ese camino cuando les tocó su hora. En fin, reunían, además lo hacían normalmente, antes de suicidarse reunían a sus amigos y familiares, hacían una fiesta y entonces echaban un discursito, eh, brindaban con el último trago y, y luego a continuación pues, se, se quitaban la vida. Incluso cuando se condenaba a alguien a muerte en la antigüedad, si era un plebeyo, era una persona que se consideraba de poca categoría, pues se le decapitaba o se le, en fin, se le mataba de alguna manera. Pero si era una persona de mucha categoría, como por ejemplo Sénega, que era consejero de, del emperador de Nerón y tal, entonces… Se le condenaba a muerte en cierto modo, pero no se le mataba. Se le decía, mira, eh, ya hemos decidido que tú lo sigas, pero bueno, tú mismo, en, en las próximas semanas o meses eh, ya sabrás lo que tienes que hacer. Y entonces, efectivamente, pues se hacía esta especie de guateque eh, presuicidal. Tampoco en la época moderna han faltado tales sabios como el físico y filósofo Percy Bridgman ganador del Premio Nobel de Física por su investigación de las altas presiones e introductor del operacionalismo en filosofía de la ciencia cuando ya eh, en el año 61 cuando ya sufría los efectos de un cáncer progresivo del que sabía que pronto lo incapacitaría totalmente decidió poner fin a su vida pero todavía sacó fuerzas de flaqueza para completar el índice de la edición en siete volúmenes de sus obras científicas en cuanto lo hubo terminado y enviado a Harvard University Press, se suicidó en solitario y con un arma de fuego mientras todavía podía. Dejó una nota escrita en la que decía que, cita, no es decente que la sociedad le obligue a uno a hacerse esto a sí mismo, pero probablemente hoy es el último día en que todavía podría hacerlo. Declaró que le gustaría aprovechar la situación en que se encontraba. Para establecer el principio general de que en tales circunstancias el individuo tiene derecho a pedir a su médico que ponga fin a su vida. Bueno, aquí voy a poner algunas fotos. Bueno, como saben ustedes, ahora hago un paréntesis para poner unas fotos. Los, los procarios son los seres vivos más numerosos y más antiguos, eh, que, en fin, las bacterias y las arqueas y estos. Entonces, estos son inmortales. O sea, no solamente los dioses y los ángeles y tal son inmortales, también los procarios son inmortales. Entonces los procarios son unas cosas unicelulares, unas células que son unas 10.000 veces más pequeñas que la nuestra y tienen el bueno, puesto que son seres vivos naturalmente, tienen información genética en su DNA, pero el DNA no está incluido en un núcleo, sino que está, está suelto y estos bueno, estos procarios pues, no se mueren nunca, lo que hacen es de vez en cuando se dividen, uno produce dos. Naturalmente pueden morirse por accidente, no se mueren nunca de viejos, pero pueden morirse por accidente, efectivamente, si por ejemplo se hace mucho calor o hay un fuego, pues se pueden quemar y morirse. Bueno, en fin, bacterias tal y luego la, la mortalidad, la muerte, vino con los eucarios. Los eucarios somos nosotros. Entonces, nosotros somos mucho más complicados que los procarios y esta especie de, en fin, de pretensiones excesivas que tenemos con nuestra complejidad, la pagamos con un precio, que el precio es la muerte. O sea, como saben ustedes, por ejemplo, el dolor es una consecuencia de la libertad. Los animales eh, que tienen su conducta completamente predeterminada, pues para ellos no tiene ningún sentido tener un mecanismo de orientación como el placer y el dolor, y no sienten placer ni dolor. Pero los organismos, los animales que... Eh, eh, tienen una conducta que no está completamente determinada, sino que en gran parte está indeterminada y ellos mismos tienen que tomar decisiones, estas decisiones, si no estuvieran orientados de ninguna manera, probablemente serían malas y les llevarían por cualquier dirección. Entonces el mecanismo del placer y el dolor les orienta, nos orienta, sin obligarnos. Y por eso, bueno, el dolor, en cierto modo, es una consecuencia de la libertad y la muerte es una eh, consecuencia del ser eucarios. Bueno, aquí tienen ustedes células nuestras, células de epiteliales en este caso que se están eh, dividiendo desaforadamente. En las células se plantean los mismos problemas que en los organismos enteros y que en los seres humanos. O sea, y el primer problema es si suicidarse o no. Bueno, este es Leonard Heifling, que fue el primero que calculó el número de veces eh, que es una célula, digamos, embrionaria de un animal se reproduce en un en un plato, digamos, con, en circunstancias nutritivas y de temperatura adecuadas. Y este número se llama el límite de Heifling o el número de Heifling, y es característico de cada especie. Él lo descubrió en los pollos, descubrió que unas células embrionarias de pollo se reproducen 25 veces y luego se mueren todas a la vez de la población. Ya no se reproducen más. Y las humanas, pues también lo hizo experimentos y lo calculó, y las células humanas se reproducen, embrionarias, se reproducen no 25, sino unas 50 veces. Y al final de las 50 veces, pues todas se mueren a la vez. Bueno, de hecho, nosotros nos morimos normalmente antes de que nuestras células alcancen este, este límite. Bueno las células se suicidan ¿no? con mucha frecuencia o sea la mayor parte de nuestras células pues acaban muriendo eh, suicidándose y entonces es lo que se llama la apoptosis. Aquí ven ustedes por ejemplo una célula cancerosa humana de gela durante la apoptosis. La apoptosis consiste en que la célula, eh, no se muere por accidente de una manera sucia y desordenada, sino que se prepara para morirse. Ella misma se divide bien y sus diversas partes las va empaquetando en unos paquetitos que se llaman paquetes apoptóticos y se muere de una manera como muy elegante, digamos, también, ¿no? la, eh, la apoptosis. Bueno, nosotros nos morimos también. Hay esta famosa frase latina que describe nuestra vida, se refiere a nuestras horas, dicen vulnerant omnes. Última década. O sea, todas las horas nos hieren, la última nos mata. Aquí ven ustedes el triunfo de la muerte de, de Peter Bruegel. Y entonces, frente a la muerte, los seres humanos han reaccionado de muchas maneras. Una, por ejemplo, es el enterramiento. Es una cosa muy antigua. Ahora se ha descubierto hace poco, hace unas semanas, una nueva especie de homínido, que es el Homo naledi, se ha descubierto en Sudáfrica cerca de Johannesburgo, y ya pues se han encontrado todos los restos en el fondo de una cima que parece que se han ido echando allí una especie primitiva manera de enterrar, es de echar los cadáveres a una cima. Esto tiene aproximadamente, no se sabe exactamente, quizá un millón de años. Luego hace unos 400.000 años, en Atapuerca, en la provincia de Burgos, pues también este que ven aquí es Juan Luis Arzuaga, que es el que investigó y el, el que sigue investigando la cima de los huesos, que es el sitio en que más huesos de humanos se han encontrado en el mundo. Y, y son huesos de, de Homo heidelbergensis de hace unos 400.000 años. Entonces, están todos allí y parece que también es, no son el resultado de una caída ni de carnívoros y tal, son el resultado o bien de, un, de una agresión o de un canibalismo o de un enterramiento. Este es el cráneo 5, uno de los mejor conservados de la cima de los huesos. Pero, en fin, el enterramiento es una cosa que se ha hecho con mucha frecuencia. Bueno, estas pirámides de Egipto pues ya son el enterramiento, eh, en fin, en su versión más, más atractiva y más gigantesca. Hay otras cosas que se puede hacer con los muertos, aparte de enterrarlos. Por ejemplo, se pueden modificar, momificar. Y los egipcios eran muy amigos de modificar, eh, momificar, eh, por ejemplo, momificaban, como ven ustedes aquí, a los peces, momificaban a todo tipo de... Los gatos, hay millones de, de gatos momificados en Egipto, o sea, porque los gatos que eran como, digamos, encarnaciones de la diosa Basset, eh, pues eran muy apreciados en, en, en Egipto y los momificaban cuando se morían. Eh, aquí, pues este, en fin, eh, se, está viendo, se está haciendo un análisis tal. Aquí ven ustedes este animal. No voy a decir nada más de esto. Pero hay otras cosas. Aparte de momificar y de enterrar, se puede incinerar a los, a los cadáveres. Es una cosa que desde hace bastantes décadas está de moda, eh, por ejemplo, en España y en otros países. Yo personalmente le tengo cierta antipatía a la incineración. Porque es lo más antiecológico que existe. Es decir, en la naturaleza los materiales tan valiosos como son las moléculas orgánicas no se destruyen de una manera absurda y sin beneficio, sino que se reciclan. Es decir, yo estoy hecho de una serie de, de en fin, de átomos y de moléculas y, y de, todo esto, todo este material se puede aprovechar para hacer otros seres vivos e interesantes. Pues la incineración es una costumbre. Muy antigua en la India, estas son unas fotos de Banarasi Benar o Benarés, donde eh, siempre si, eh, verán ustedes muchos fuegos que están porque la gente va allí a morir, y que los quemen allí y luego arrojen sus cenizas al sagrado río Ganges. Luego hay otras cosas más interesantes, que por ejemplo los Parsis en la India misma lo que hacen desde la época de Zaratustra es que a los muertos. Los colocan en unas torres especiales, torres del silencio, las llaman algunas, para que eh, se reciclen sus materiales orgánicos en otros animales que se los comen. Y, por ejemplo, son los buitres los, los primeros que suelen acudir, y los buitres van comiendo el cadáver. Y aquí ven ustedes al final un buitre volando. <coughs> Bueno, yo no cuando me haya muerto no tendré ninguna influencia sobre lo que ocurra con mi cadáver y, y además me dará igual porque todo me dará igual. Pero ahora, eh, que todavía no me he muerto, realmente de los posibles destinos que pueda tener mi cadáver, el que más gracia me hace es que me coman los buitres y seguir volando y, y gozando del paisaje desde arriba. O sea que eh, yo, las personas que conozco, ya les he dicho que si depende de ellas, que me lleven a un comedero de buitres. <laughs> aquí tienen ustedes a, eh, bueno, a una representación del pintor francés David de, de la muerte de Sócrates. Bueno, aquí está Sócrates, de una manera un poco aparatosa, levantando el dedo y tal, pero está en esta especie de banquete eh, que se hacía antes del suicidio. Y aquí, bueno, de Rubens, eh, la. Cuadro sobre la muerte de, de Séneca, que a Rubens se le ha ocurrido ponerle en una especie de bañera, eh, porque se dice que después de, del discurso y, en fin, y de los besos y de las despedidas, que, que como se suicidó fue cortándose las venas dentro de la, de la bañera, que es lo que representa el artista. Y aquí les acababa de, de hablar del físico y filósofo este Percy Bridgman. Que, que en fin que se suicidó después de acabar por así decir sus, sus obras completas y que eh, lo pasó muy mal porque le hubiera gustado más eh, que le hubieran ayudado de otra manera. Aunque las encuestas muestran que la mayoría de la gente piensa como Britzman y está a favor de la legalización del suicidio asistido en las circunstancias aquí consideradas. La contumacia de políticos y clérigos mantiene la prohibición absoluta del suicidio asistido en casi todas partes. En España, ya hace varias décadas, la propuesta civilizada del jurista Cesario Rodríguez Aguilera cayó en saco roto, como también lo hicieron las peticiones de Salvador Paniker y de las asociaciones por una muerte digna y los recursos de Ramón San Pedro y varios otros ante los tribunales. En 2005, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid destituyó fulminantemente al jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa por una denuncia anónima de que la práctica habitual de la sedación terminal de los pacientes comatosos podría oler a eutanasia. Con ello, se enfrentaba a la opinión de los médicos, al Comité de Ética, al Colegio de Médicos y a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Menos mal que la gente es más sensible y razonable que los políticos, lo cual no es muy difícil. Y en todas partes, incluso en países con leyes draconianas como Francia, los jurados populares suelen absolver a los que por compasión ayudan a sus seres queridos a suicidarse en situaciones desesperadas. En cualquier caso, si llego a verme en esa tesitura terminal y así lo decido, me gustaría contar con la ayuda de un profesional competente y complaciente. Los países europeos más avanzados en esta cuestión son Holanda y Suiza. La ley promulgada en Holanda, conocida como el Acta sobre la Terminación de la Vida a petición del interesado y sobre el suicidio asistido, despenalizó la eutanasia y el suicidio asistidos siempre que se cumplan ciertas mínimas condiciones. En, a partir de 1910, pues hay muchos casos. Ya en 1910 hubo más de 3.100 casos de eutanasias o suicidios asistidos, de acuerdo con, con esta ley, ahora son muchos más. En Suiza solo se penaliza la eutanasia realizada en provecho propio, no la realizada con la buena intención de ayudar a otra persona enferma a suicidarse a petición suya para evitar el dolor. En 2011 se celebró en la ciudad de Zurich un referéndum sobre esta cuestión y el 84% de los votantes votaron a favor de permitir el suicidio asistido. Precisamente en el Cantón de Zurich está la situada la famosa Clínica Dignitas, famosa en todo el mundo por su eficaz ayuda a las personas, tanto suizos como extranjeros, que desean suicidarse de una manera civilizada, acompañada y sin dolor. La tabuización o prohibición del suicidio se defiende con tres argumentos falaces de irracionalidad creciente. Primero, que el suicida perjudica a la sociedad, pues la priva de sus servicios. A lo sumo, eso valdría para quien está en posición de prestar servicios a los demás. Obviamente, ese no es el caso de los tetrapléjicos y otros enfermos terminales. Dos, que el suicidio no es natural y va contra el orden natural de las cosas. Pero lo mismo puede decirse de toda la medicina actual. Son precisamente las interferencias artificiales y antinaturales de la terapia tecnológica las que provocan la existencia de casos como los que estamos comentando. Y finalmente, ya lo más abracadabrante, que el suicidio es un robo, pues la vida de uno no le pertenece a uno, sino a Dios, por lo que quitarse la vida es robarle a Dios, su dueño. Este galimatías mitológico tomado en serio nos llevaría a prohibir cualquier actividad, empezando por la de afeitarnos o cortarnos el pelo, pues el pelo pertenece a Dios, etc. Que se lo pregunten si no a los Sikhs de la India, que nunca se cortan el pelo porque pertenece a Dios. La razón por la cual llevan siempre estos turbantes tan grandes, porque llevan todo el pelo que, han, eh, que les ha crecido en toda la vida dentro del turbante. La buena muerte o eutanasia, en griego eutanatos es el digno colofón de una buena vida. Cualquier vida es un proceso efímero, y todos tenemos una cita con la parca, pero también en una vida efímera, la única que hay, cabe la conciencia y la felicidad. Por desgracia, la mala muerte, lo que podríamos llamar la cacotanasia, en griego sería cacozánatos, frustra muchas vidas humanas, echándolas a perder al final. En nuestra era tecnológica, la cacotanasia resulta con frecuencia del intento de alargar una vida que ya ha llegado a su fin, añadiendo un capítulo de infierno e indignidad a una biografía que podría haber sido satisfactoria. La dignidad de la vida humana estriba en no aceptar cualquier tipo de vida, sino solo aquella que, en opinión del sujeto, vale la pena de ser vivida. Hay gente que vive 81 años, de los cuales 80 años los vive muy bien y que, si acabara al final de los 80 años, tendría una magnífica biografía. Pero se les añade artificialmente un año 81, es un año pasado en hospitales, entre operaciones, sin ningún tipo de, 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 de acción, ni de, ni de conocimiento, sin ningún tipo de placer. Años que lo que hacen es pues estropear en definitiva la vida al final. Es decir, que esa vida de 80 años habría sido al final mucho mejor que la vida de 81. La dignidad de la vida humana estriba en no aceptar cualquier tipo de vida, sino solo aquella que en opinión del sujeto vale la pena de ser vivida. Los, los adultos reflexivos en estado de deterioro físico tremendo e irreversible, que todavía conservan su juicio, han de ser tratados con respeto, como agentes autónomos y soberanos que son, como dueños de su propia vida. Si consideran que a partir de cierto momento el balance de satisfacciones y sufrimientos va a arrojar un saldo, intolerablemente negativo, son ellos y solo ellos los que deben decidir entre la eutanasia, el sueño inducido por barbitúricos seguido de la inyección letal, y la cacotanasia, el ensañamiento terapéutico con toda la parafernalia de la tecnología médica al servicio de una prolongación de su vida. ¿Quién osaría oponerse a su elección? ¿Quién tendría la desfachatez? de arrogarse una autoridad superior sobre la vida del prójimo que la del prójimo mismo. Bueno, la Conferencia Episcopal Española en 2004 llegó a imprimir siete millones de panfletos que identificaban la eutanasia con el homicidio. Confundir la eutanasia con el homicidio es como confundir el amor con la violación, el regalo con el robo o lo voluntario con lo forzado. No hay argumentos, ni siquiera bíblicos, para defender la postura eclesiástica. La actual problemática viene planteada por el progreso de la tecnología médica, que es muy reciente y sobre el que la Biblia no dice absolutamente nada. La asistencia al suicidio o eutanasia activa voluntaria es difamada como asesinato, olvidándose de que este último es un atentado contra la libertad vital. Así como la violación es un delito contra la libertad sexual, pues el violado no quiere copular, mientras que el sexo consentido no tiene nada de malo, Así también el homicidio es un delito contra la libertad vital, pues el asesinado no quiere morir, mientras la asistencia consentida a la muerte no tiene nada de malo. Es más, en el futuro muchos la necesitarán. Es previsible que la tecnología del mantenimiento artificial de la vida, por muy deteriorada, agónica, vegetativa y residual que sea, siga progresando. Por eso es importante postular el derecho a decir basta y a elegir el final de la película. Nuestra libertad y nuestros derechos de autor están en juego. Un caso distinto del suicidio asistido es el de los moribundos tan deteriorados que ya ni siquiera están en posición de tomar decisión alguna. Lo digno y lo racional es dejarlos morir en paz y lo antes posible, asegurándose sobre todo de que no sufran ningún tipo de dolor en el proceso. Con frecuencia ocurre lo contrario. Cuando los caballos sufrían un accidente fatal, los jinetes decentes acortaban su agonía con el famoso tiro de gracia. Al gorila albino copito de nieve lo querían mucho en el zoo de Barcelona. Por eso cuando su cáncer de piel se hizo ya irreversible y su dolor arreciaba, los cuidadores decidieron practicarle la eutanasia. Mucha gente comentó con envidia que ya les gustaría a ellos ser tratados como el gorila. En algunos países la mitad de todo el gasto sanitario se concentra en el último año de vida de los ciudadanos, dedicándose sumas ingentes a alargar innecesariamente la agonía de los enfermos terminales. Ni los personajes famosos se salvan de este epílogo cruel. Bueno, en fin, personajes, digamos, poco importantes como el príncipe reiniero de Mónaco. Pues cuando se murió, en realidad ingresó en el centro cardiotorácico de Monte Carlo, con fallos del corazón, de los riñones, de los pulmones, de todo. Pero de, ya desde el 22 de marzo ya solo sobrevivía conectado a un respirador artificial. Los partes médicos se limitaban a describir el pronóstico como extremadamente reservado. Y eh, bueno, cuando el príncipe Alberto se hizo cargo de la regencia, pues... Eh, pues ordenó que lo desenchufasen. De todos modos, todavía se mantuvo artificialmente en vida una semana más, hasta que los médicos se compadecieron de él y lo desenchufaron y lo dejaron morir el 7 de abril. Un caso grotesco, bueno, ya acabo, fue el de Terry Shabo en Estados Unidos. En 1990, su cerebro sufrió un daño profundo e irreversible por una parada cardíaca. Desde entonces fue mantenida en vida como un vegetal humano. Bueno, varios años más tarde su marido pidió que le retirasen los tubos. Aunque los jueces de todas las instancias dieron repetidamente, repetidamente la razón al marido, los políticos de la ultraderecha cristiana se interfirieron en los procesos judiciales para prolongar la vida vegetativa de Terry. En 2003, el Parlamento de Florida aprobó una ley especial, Terry's Law, es decir, la ley de Terry, que autorizaba al gobernador Jeb Bush, que ahora es candidato a la presidencia, a ordenar la reinserción de los tubos que los jueces habían ordenado retirar, ley que Jeb firmó al instante y usó de inmediato para que el esperpento continuase. Un año después el Tribunal Supremo de Florida declaró dicha ley inconstitucional, pero en febrero del 2005 el Congreso de los Estados Unidos se reunió precipitadamente en periodo de vacaciones para permitir que un tribunal federal volviera a intubar a Terry y el presidente George Bush regresó desde Texas en avión para firmar inmediatamente la ley. Todos, to, todos estos esfuerzos gigantescos, que no se hacen por muchas cosas importantes, se hacían para mantener en vida a un vegetal humano. De todos modos, de nada sirvió tanta maniobra. El Tribunal Federal de Apelación rechazó finalmente la pretensión fundamentalista y ordenó que los tubos se retirasen. En ese clima exaltado nadie se atrevía a mencionar siquiera la eutanasia, así que finalmente se dejó que la pobre mujer muriera por deshidratación a lo largo de semanas. Otro caso, en fin, realmente increíble, es el del político y militar israelita, israelí Ariel Sharon, que había sido primer ministro de Israel desde 2001 y que sufrió un derrame cerebral hemorrágico en enero de 2006. Desde entonces y durante ocho años, ocho años, Ariel Sharon fue mantenido en vida en coma permanente y en estado vegetativo. En el que solo funcionaban las partes automáticas del cerebro que mantienen las constantes vitales. Es decir, la, el, el corazón seguía funcionando y la sangre seguía circulando, pero en el que carecía de cualquier tipo de conciencia y de cualesquiera eh, capacidades lingüísticas o mentales o de memoria, etc. Bueno, aquí ven ustedes la película, esta que hemos dicho, Mar Adentro y la de Million Dollar Baby. Y aquí ven ustedes un, un señor, Craig Ewart, que es un, un americano que, que está practicando el suicidio asistido en la clínica Esta Dignitas de, de Suiza. Y acabo. A pesar del mágico encanto de la infancia y de la turbadora emoción de la pubertad, es hermoso crecer, hacerse adulto. Vivir en sazón y plenitud, sentirse a gusto en la propia piel, usar la razón, pensar con lucidez, ejercer la autonomía, tener en nuestras manos las riendas de nuestra propia vida. Nadie nos preguntó cómo nacer, pero quizá podamos decidir cómo morir. Podemos ser los autores de nuestra biografía, podemos hacer que la película de nuestra vida acabe bien, a nuestro gusto. No hay necesidad de rodear el trance de la muerte de terrores, supersticiones y tabúes. También la muerte puede abordarse con serenidad y racionalidad. A vivir, que son dos días, y después de una buena vida, una buena muerte.